What are we fighting for? Seems like we do just the fun. We ordered different drinks at the same bar. Breathe deep, bottle it up. So deep until it's all I can love just like that. And I can leave just as fast. Can we? I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down car. So take me out in your fancy car. I'll make out in the rain. With your messed up hair and your feet still bare. Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Heidi. Espero que estén todas super super bien. Si eres nueva por aquí, te invito a que te suscribas si te gusta el canal y le dejas la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Pues bueno chicas, hoy les voy a estar trayendo este maquillaje que se lo vi a mi amiguita Yulisa y yo dije, yo tengo que recrearlo porque me encantó un montón. Así que hoy se los voy a compartir con ustedes. No me quedó exactamente igual, pero sí intenté. Así que nada chicas, si quieres ver el paso a paso de este maquillaje, te invito a que te quedes y no te vayas. Bueno, comenzamos chicas aplicando esta prebase que es de Mika Beauty, que me encanta un montón y ustedes tienen que saberlo. Lo voy a estar aplicando en todo mi ojo y luego lo voy a estar difuminando con mi dedo. Y lo voy a estar sellando con una sombra de Morphe, la 35O, que es en color crema. Y esto nos va a ayudar a que cuando yo aplique otra sombra se difuminen súper más fácil y no va a tallar tanto a la hora de difuminar. Ahora voy a estar aplicando esta sombra de transición que es como un color cremita, es un color raro. Lo estaré aplicando en mi cuenca y lo voy a difuminar súper bien. Para que el maquillaje se vea súper limpio, hay que difuminar muy bien. Ahora voy a estar aplicando esta sombra en color marrón en mi cuenca para darle un poco de profundidad a este maquillaje. Y voy a estar aplicando esta sombra de poco a poco, porque esta sombra, si tú aplicas un montón de un cantazo, te va a manchar el maquillaje. Así que de poco en poco y difuminamos todo el tiempo. Con la sombra de Urban Decay, con esta sombra súper hermosa, voy a estar aplicándola en mi párpado móvil y le voy a estar dándole a toquecitos para que se fije súper bien. Y la voy a estar llevando un poco hacia afuera para crear como el ojo un poco más alargado. Y nuevamente difuminamos súper bien todos estos bordes para que no se vean marcados. Voy a aplicar esta sombra azul debajo de mis pestañas inferiores y la voy a difuminar súper bien. Ahora con el primer de Glitter de NYX, lo voy a estar aplicando casi en todo mi ojo y voy a estar aplicando este brillito azul. Ahora voy a estar utilizando este gel de NYX y voy a estar haciéndome un liner blanco. Me gusta mucho, pero hay que trabajarlo súper rápido porque seca y después no hay quien lo mueva. Ahora de base estoy utilizando esta de Fit Me, la 228, y la voy a estar aplicando en todo mi rostro. De corrector estoy utilizando el de Tarte, el Light Natural, que me encanta un montón, porque me cubre bien brutal y huele tan, pero tan rico. Estoy aplicándolo en mi ojera, en mi nariz, para darle iluminación y a la vez tapar mis imperfecciones. Y para mi rostro estoy utilizando este polvo de Fit Me, de verdad que me encanta un montón. De verdad que se los recomiendo chicas un montón. Para las chicas que tienen pieles grasas de normal,
a grasa, les va a encantar un montón. Bueno, chicas, estoy duplicando estas pestañas postizas. Si desean, tengo un video de cómo aplicar las pestañas postizas de dos formas, así que pasen para que lo puedan ver. Ahora voy a estar contorneando y aplicando blush de la misma paleta de Niki Tutorial y voy a estar iluminándolo también con ella. Ahora con el gel de NYX me voy a estar haciéndome la colita de al frente de mi ojo. En un ojo me quedó como un poco raro, así que piché en eso. Y bueno, chicas, este es el final del maquillaje. Espero que les haya gustado un montón. Y si les gustó, dedito arriba, lo puedes comentar y compartir. Y ¿saben qué? Las veo en un próximo video. ¡Chao! When you say that he's the one that you want, and you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from Ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she cleaned up with her face.